En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Me acostaré en paz y dormiré. La mayoría de hombres y mujeres se acuestan y la mayoría duermen diariamente, pues sin el descanso y el sueño la vida no podría ser preservada. Pero, ¿cuán pocos se acuestan en paz? ¿Paz con sus propias conciencias y paz con Dios? David tenía entonces dos grandes bendiciones: el descanso por el sueño y la paz de su alma. Tenía un alma feliz y cuando se acostó en su cama, su cuerpo pronto disfrutó de su reposo, ya que la conciencia estaba tranquila. Y tuvo una tercera bendición: la confianza de que dormía con seguridad, y así fue. Ningún sueño pudo perturbar su corazón tranquilo. Este versículo de la Biblia nos muestra la importancia de tener paz al dormir. Es necesario que descansemos bien y en paz para renovar nuestras energías y enfrentar las dificultades que pueden surgir en nuestro camino. La paz nos permite sentirnos confiados y seguros, y esto es lo que podemos encontrar a través de Dios. Tener confianza en Dios nos permite vivir tranquilos, libres de preocupaciones y temores. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, sabemos que Él siempre estará con nosotros. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, podemos confiar en su amor y su protección, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Este versículo nos muestra que solo Dios puede hacernos vivir confiados, como dice el salmista. No importa lo que esté sucediendo en nuestro mundo, siempre podemos encontrar la paz en Dios. El poder de su amor y su protección nos mantendrá a salvo y nos permitirá dormir tranquilamente, sabiendo que Él está con nosotros. ¿Cómo podemos aplicar entonces este maravilloso versículo a nuestra vida? 1. Debemos de confiar en Dios y poner nuestra vida en sus manos. 2. Debemos recordar que Él nos ama y nos protege. Nunca se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Y 3. Siempre estará ahí para nosotros, incluso cuando parece que todo está perdido. Debemos buscar la paz en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. Debemos aprender a dejar de lado las preocupaciones y los temores innecesarios. Pareciera esto difícil, ¿verdad? Pero debemos aprender a confiar en un Dios todopoderoso que nos brinda la seguridad que necesitamos en momentos difíciles y turbulentos. Cuando ponemos nuestra paz en nuestro corazón, esa paz de Dios en nuestro corazón, podemos dormir tranquilamente, sabiendo que estamos en muy buenas manos. Dice el Salmo capítulo 3 en su versículo número 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David estaba viviendo momentos de tribulación. Así como David manifestó su total confianza en Dios en medio de la crisis, cuando se sentía injustamente perseguido y calumniado, el alma atormentada, al reclamar con esperanza la intervención de Dios, recibe como respuesta esta misma paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, que hace olvidar las calamidades de la vida y dormir con tal tranquilidad que no puede ser interrumpida. David experimentó esa paz y que era probada por el Señor, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde podemos encontrar una paz tan grande como esta? ¿Dónde podemos ir y poder buscarla, hallarla? Solamente en el Señor. Así que hoy podemos decirle al Señor con todo nuestro corazón: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué esperanza tan preciosa en nuestra alma, ¿verdad? El Salmo termina con una frase que expresa la certeza que podemos confiar plenamente en Dios.
El salmista podía descansar tranquilo y dormir porque sabía que Dios estaba obrando en medio de su situación difícil. Tú también hoy puedes dormir tranquilo. No pierdas el sueño, no pierdas tu paz. Clama a Dios en medio de la angustia y recuerda que Él tiene el control y hará justicia. La confianza en Dios transformará la dificultad en motivo de esperanza y volveremos a encontrarnos con la alegría de Dios. Mantente firme en Dios y Él te dará paz en tu descanso. Dormirás confiado sabiendo que el Señor te cubre con su amor y que obrará en medio de la necesidad de tu alma. Él te sostendrá y nos dará la victoria y entonces nos sentiremos seguros por siempre. ¡Qué bendición tan grande poder confiar en el Señor! Algunos van y recuestan su cabeza sobre su sien, pero no pueden descansar tranquilos. Algunos parecieran descansar, pero no encuentran consuelo en su alma. Pero hoy nosotros que confiamos en el Señor podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que esta expresión puede nacer de nuestro corazón en este día. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, mi corazón, y que el Señor nos bendiga siempre. Que el Señor te guarde, que el Señor te dé paz en medio de tu situación y que puedas descansar tranquilo en el Señor. Que Dios te bendiga.